Ahora nos faltaría poner los mandos. Okay. Y en el otro lado. Voy a poner esto para apoyarme. Ahora nos falta atornillar el mando. Me he puesto aquí una ayuda a la caja para poder atornillar y usaré estos tornillos, que es importante, no sean más largos que la propia madera, porque si no traspasaríamos hacia el otro lado. Lo primero que voy a hacer es marcar dónde voy a hacer los agujeros. Para ello, miraré por aquí, que quede centrado. Y por el otro lado, marcaré. Voy a hacer un poquito con la punta para que me sea más fácil atornillar. Una pequeña marca. Tras mucho esfuerzo, que os he ahorrado en el vídeo, he atornillado ya las dos palancas. Funcionan perfectamente. Ahora, ¿qué nos queda? Colocar estos embellecedores. Importante fijarse en la posición. La parte bonita es para arriba, lo ponemos así, y las dos bolitas que van atornilladas. Está. Con esto ya tendríamos montado los botones y el mando del CPO. Solo nos faltaría conectar los cables, que es lo más complicado, podríamos decir. De momento, por hoy lo dejamos. Acordaos, le dais like, os suscribís por ahí abajo, ¿vale? Para que os avise cuando suban nuevas entregas de este tutorial. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!